el poder aplicar esta inteligencia artificial para ayudar a nuestros profesionales a realizar un diagnóstico más acertado, más rápido, más ágil, a mejorar esos tratamientos a través de esa inteligencia artificial. Pero también tenemos que ser conscientes de los retos desde el punto de vista de privacidad de los datos, del uso de esa información. Esos datos requieren, por muchísimos motivos, pero sobre todo por preservar, ¿no?, la seguridad, la privacidad de las personas, que sean velados, que sean cuidados, que sean mimados. Esos datos deben de estar al servicio de la sociedad. Son datos que deben de estar manejados adecuadamente por las personas que tienen la formación óptima para poder tener un mejor rendimiento a la sociedad.